A primera hora de este día sábado, la Escuela de Música de la Comuna de Putaendo sacó todos sus instrumentos y demás enseres desde las dependencias de la ex escuela parroquial, donde recordemos tenían plazo para desalojar durante este fin de semana. Ello a propósito de que no llegaron a acuerdo y no pueden pagar el monto que se les está pidiendo como arriendo en las dependencias, donde hoy funcionará el Mercado San Antonio de la Comuna de Putaendo. Luego de retirado los enseres, la Escuela de Música los colocó en la Plaza de la Comuna, donde cerca del mediodía realizaron un simbólico concierto junto a todas sus especies. En horas de la tarde, a eso de las 17 horas, cerca de 30 estudiantes de la Escuela de Música, acompañados de sus padres, apoderados y amigos, se tomaron el puente Putaendo, donde interrumpieron el tránsito vehicular y donde se instalaron en el medio de la calzada para cantar, para poder tocar y realizar otro concierto, mientras el tránsito era suspendido en ambos sentidos. Francisco Duarte, director de la Escuela de Música, criticó el accionar de la Iglesia Católica, asegurando que no era culpa del padre presbítero Pedro Salinas, sino que obedecía una orden emanada del propio obispo de la diócesis de San Felipe. En el ámbito local, dijo que las autoridades locales se llenaban la boca diciendo que apoyaban la cultura, pero que solo entregaban un aporte al mes de 100.000 pesos. La toma del puente Putaendo terminó de forma pacífica, donde Carabineros, luego de un breve diálogo, logró que los manifestantes se retiraran en forma pacífica. El puente Putaendo estuvo tomado por aproximadamente 15 minutos, mientras en forma simbólica, en el medio del puente, la Escuela de Música realizaba quizás su último concierto ante el eventual cierre definitivo de la Escuela de Música de Putaendo.